para arriba o van para abajo, será verdad o será mentira. ¡Tú, chévere! Y el saludo perruno es para Milky, perro de perro, cana de canes, Bobby de Bobby, Firulais de Firulais, Escuto de Culto, Rambito de Rambito y Pulgoso de Pulgosos. Y hoy hablaremos de Osito Lima. Para los que no son de Perú, se preguntarán, perro, pero ¿quién es Osito Lima? ¿Quién es Osito Lima? D'Angelo, dime, ¿quién es Osito Lima? Y aquí te lo digo. Osito Lima es un influencer de Perú que usa una cabeza de oso, de peluche, va por las calles y si encuentra a un señor que está trabajando, un mendigo, va y le da dinero. Y lo graba y lo sube a sus redes sociales. Sí, de eso vive. De grabar cómo da dinero a otras personas. De decir, eres una persona maravillosa. Te quiero mucho. Adorable. Y lo único que quiere solamente es grabarlo. Quedar bien ante cámaras como, la beneficencia andante. Como la buena persona, como el ángel del pueblo. Cuando de verdad es una puta mierda, porque Osito Lima solamente se aprovecha de eso, de grabar a personas que reciben su dinero, personas que necesitan dinero, los graba, se graba como buena persona y los sube a sus redes sociales y de eso monetiza y de eso vive él aquí en Perú. Pero ya tengo un par de videos de Osito Lima en este canal, así que anda, búscalo, perro, búscalo por ahí, porque a mí poner el link de verdad, what the fuck, me da pereza. Z de Zetas. Seguramente te preguntarás, pero perro, ¿qué vas a hablar de Osito Lima esta vez? Si ya lo has dicho todo con tus demás videos. Bueno, este video se trata de Osito Lima. En parte sí y en parte no. Bueno, el 100% no y el otro 100% sí. What the fuck, de verdad. Yo no sé de porcentajes, pero la cosa es que aquí se va a hablar de Osito Lima. Me han estado diciendo por redes sociales, más que nada por Instagram, donde que me escriben mis seguidores, mis perros de perros. Acabo de dejar mi Instagram. Sí, tengo pocos seguidores en Instagram, pero tengo charlas cantidad. Muchas personas me hablan, me dicen, uy, eres una gran persona, tú debías estar ahí como jurado en La Voz Perú. Y otros que me tiran barro, pero vale, así es la vida. Y a mí me gusta el salseo. Me han estado mandando mensajes diciendo, perro, mira al Osito Lima que ha hecho. El Osito Lima le ha dado dinero a una señorita que necesitaba para su pasaje. Bueno, eso es lo que hace Osito Lima, ¿no? Dar dinero a las personas, o sea, eso ya está, ¿no? O sea, eso ya se sabe, ¿no? Osito Lima va a la calle y le da dinero a todas las personas, se graba y queda como buena persona y de eso monetiza. O sea, no hay nada nuevo. Pero perro, mira este video. Así que me he ido a TikTok a mirar este TikTok prácticamente, donde hay una señorita que es venezolana con Osito Lima. Bueno, supuestamente Osito Lima. No lo entendí al principio, pero en los comentarios había un señor que dijo muy claro de lo que se trataba. Anda, mira el video a X pausado videos. Es que no lo puedo decir junto porque YouTube, toma tu strike. Y te vas a dar cuenta del video que tiene Osito Lima en esa red social de fuego, por decirlo de una forma, en red social roja. Mira el Osito Lima. Yo fui a buscar ese video. Entré a esa página. Y dije, pura calentura. ¿Cómo estarán los gansos? Pa, 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 pa. Con dos manos los gansos. Y encontré el video. Al comienzo del video había una chica llamada Rosario que estaba conversando con el camarógrafo. Muy así, pero muy candela. Conversación así, fuego de fuegos. Ella dijo que la primera persona que se cruce por su lado le iba a hacer el delicioso. Tú ya sabes, ¿no? El rico rico, ¿no? El... Y adivinen quién cruzó por esa calle.
¡Sí, perro! ¡Osito Lima! ¡Osito Lima! Estaba conversando con la chica. What the fuck, estaba dando dinero. Tú sabes que según da dinero, ¿no? Diciendo, uff, eres lo más maravilloso, te quiero mucho. Y todas esas cosas que dice Osito Lima, ¿no? Que ya me tienen cansado, ya me tienen hasta el culo. Estaba diciendo. Pero poco a poco me di cuenta que no era el verdadero Osito Lima. Porque él este era más delgado y Osito Lima es, tiene un poquito más de peso. Y dije, ah, no, este no es Osito Lima. Y vi en el video que decía el Osito Milky. Pero usaba el mismo, ¿cómo es? Ese cabezal de peluche que usaba Osito Lima. Sí, Peter Parker, mi querido Spider-Man, existe el multiverso. Osito Lima y Osito Milky. What the fuck. Y se trataba de lo mismo. Hacía la misma temática que hacía Osito Lima en sus videos. Dar dinero, decir que te quiero mucho, bla, 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 bla. Finales van y terminan haciendo el delicioso perros. He estado investigando esta productora que usó la imagen de Osito Lima, aclarando que digo que usó la imagen, no solo porque usó el casco de Osito Lima, sino porque usó toda su temática, sus frases, el dar dinero, todo lo usó de Osito Lima para hacer este video rojo, este video fuego de fuegos. Usó toda su temática de Osito Lima, así que usó su imagen de Osito Lima para hacer un video por nosotros. Esta productora se llama Milky Perú, así como, o sea, Leche Perú. Es una productora que se dedica a hacer videos por nosotros aquí en Perú con chicas de Venezuela. Sí, porque he visto varios videos y están usando muchas chicas de Venezuela. Bueno, claro que son contratadas y todo eso, no supongo, ¿no? Porque no creo que haya acá alguien que esté siendo obligado para hacer ese trabajo. Lo que me disgusta es que han usado la imagen de Osito Lima para hacer un video rojo, cuando la imagen de Osito Lima está más inclinado para peques, para toda la familia, ¿no? Bueno, no me sorprende, ¿no? Porque muchas productoras que hacen por nosotros usan imagen de Disney o de cuentos de hadas o de películas infantiles y las vuelven por nosotros. A mí Osito Lima me cae como una patada al hígado. No sé si estará acá mi hígado, pero bueno, por acá debe estar mi hígado. Me cae mal, me cae gordo. No aguanto sus pulgas de Osito Lima. Pero otra cosa es usar la imagen de un personaje que está hecho más para la familia, para los peques. Usar su imagen y hacer un video por nosotros, un video rojo, un video X, y ganar dinero de esa forma, me parece la más puerca de puercas que hay en el mundo. Quisiera saber qué es lo que pienso Osito Lima de esto. Hace unos meses Osito Lima fue denunciado por usar imagen de oso registrada en Indicopy, lo que Osito Lima salió a decir que él también tenía los mismos derechos de usar este personaje. Si él tiene estos derechos, él debe saber sobre esto. Él debería reclamar sobre el caso del Osito Milky, porque está usando su imagen, completamente su imagen. Esta vez no solamente porque usa un casco de peluche, sino porque usa sus frases, usa su temática. Es el Osito Lima, pero el Osito Lima rojo. Quizás Osito Lima ya sabía de esto ya. Ya sabía sobre un video rojo, un video fuego, sobre su personaje, y le estaría cobrando regalías por usar su personaje. ¿Qué sé yo, no? Así que espero que Osito Lima se manifieste sobre este tema. Así que a compartir este video para que le llegue a Osito Lima y nos dé su opinión sobre este tema. Y este fue el video. Suscríbete a mi canal, ponle like y más que nada y sobre todas las cosas, tómatelo con calma. Perro.